Louis I. Kahn, whose strong forms of brick and concrete influenced a generation of architects and made him, in the opinion of most architectural scholars, America's foremost living architect, died Sunday evening, apparently of a heart attack, in Pennsylvania Station. He was 73 years old. Besides his wife, Mr. Kahn leaves a daughter, Sue Ann. Mr. Johnson. Oh, it's a pleasure to meet you. You're Lou's son. Yes. Generations go by quickly. Well, I just decided Lou was the most beloved architect of our time. Really? Yeah. Well, think of anybody else. Frank Lloyd Wright was too cantankerous to love. Mies van der Rohe wasn't, you couldn't talk to him at all. Corbusier was mean. But Lou, there was a man. All my buildings don't add up to what his three or four buildings. Because he, when he did get a client, however he ever got any clients, is a mystery, because artists don't get jobs. So every time I've tried to do art, I've ended up with a something much less. I'd be ashamed of, naturally. I do it the other way. I do it by numbers and public fame and all that. But Lou did it by being an artist. He'd sit and work. On art, see. Do you think Lou would have liked this house? No. Why? Oh, rigid boxes, you know. He was his own artist. He was free compared to me. Biblioteca Philip Exeter. Sobre un planteo de edificio cerrado en torno de un vacío central con doble eje de simetría, Kahn concibe la idea rectora de invertir el planteo tradicional de las bibliotecas, disponiendo, en este caso, los depósitos de libros en torno del vacío central y dejando para las periferias del edificio las salas y gabinetes de lectura. Por fuera el edificio adopta el ladrillo presente de las construcciones del entorno. En el perímetro exterior se encuentran las salas de lectura, que organiza, a partir del diseño del espacio y su equipamiento, rincones de escala reducida que brindan luz natural e intimidad para el estudio. Un segundo anillo hacia el interior organiza la zona de anaqueles, que balconea hacia el atrio interior, iluminado zenitalmente de toda la altura del edificio y al cual se accede desde la planta baja. El atrio, de planta también cuadrada, está definido de muros de hormigón perforados por enormes vanos circulares en sus cuatro lados, a través de los cuales se puede apreciar la colección de la biblioteca, invitando a los lectores a acercarse al contacto con el libro. El punto máximo de esa expresión se encuentra precisamente en este espacio simbólico en donde la forma, geometría y luz son los protagonistas. Todo el conjunto se resuelve como siempre en Kahn, con una paleta reducida de materiales. Hormigón, madera, piedra, ladrillo y con una atención especial a la construcción de la atmósfera y la escala adecuada a cada actividad involucrada. A sus edificios monumentales y atemporales les incorpora una construcción reflexiva de los espacios, como él mismo definió su trabajo. Sus temas principales son la materialidad y la luz, a través de la simpleza y pulcritud del hormigón visto, y el ladrillo acentúa el carácter monolítico de sus edificios. Para Kahn, el gran evento de la arquitectura no consiste en la creación del muro, sino en su ruptura, pues para él, que el muro se abra y aparezcan las columnas es el origen de la arquitectura. When I went to high school, I had a teacher in the arts who was head of the department at Central High, William Gray, and gave a course in architecture, the only course in the high school, I'm sure, in Greek, Roman, Renaissance, Egyptian, and Gothic architecture. And at that point, two of my colleagues and myself realized that
Only architecture would be my life. How accidental our existences are, really, and how full of influence by circumstance. Architecture has to have the element of time. How can you judge a work today? Let's say a work by any one of these modern architects that you know about. It's exciting, wonderful. And then what will happen to it 20, 50 years later? That's the measure. That's why that South Center will always be as perfect as it was conceived. The teak wood may fade away, probably did. It has, but the spirituality of that project will remain. Now that building will stand the test of time, no question about it. Salk Institute, diseñado por Kahn en 1965 en California. Consiste en dos edificios perfectamente simétricos que generan una vista al extenso océano Pacífico y se vale de recursos como una pequeña fuente central que guía a los confines de la tierra firme y un lenguaje arquitectónico bastante sencillo al emplear el concreto armado descubierto y cristal para representar vanos macizos en armonía a lo largo de su panorama. El Instituto Salk fue establecido en 1960 por Jonas Salk, creador de la primera vacuna contra la poliomielitis, segura y eficaz. Salk seleccionó al mundialmente conocido arquitecto Louis Kahn para diseñar el centro de investigación que imaginó que contribuiría a la mejora de la humanidad. Salk dirigió a Kahn para crear amplios espacios de laboratorios sin obstáculos que pudieran adaptarse a las necesidades siempre cambiantes de la ciencia. Los materiales de construcción tuvieron que ser simples, fuertes, duraderos y con menor cantidad de mantenimiento posible. La obra maestra de Kahn se compone de dos estructuras y seis pisos de altura que flanquean un patio gran travertino, tres pisos de laboratorio de las casas y los tres niveles por encima de ellos proporcionan el acceso a los servicios públicos. Torres que sobresalen en el patio proporcionan espacio de estudio para profesores de alto nivel. Torres en el extremo oriental contienen calefacción, ventilación y otros sistemas de apoyo. En el extremo oeste son seis plantas de oficinas con vistas al Océano Pacífico, un total de 29 estructuras se unen para formar el instituto. El impacto de la arquitectura de Kahn se puede sentir sobre todo en el patio travertino. Importante tener en cuenta son el uso imaginativo de Kahn del espacio y gran respeto por la luz natural. En respuesta a la solicitud del SALT que el instituto sea un ambiente acogedor, estimulante para la investigación científica, Kahn ha inundado los laboratorios con la luz del día. En los niveles de laboratorio se construyó todas las paredes exteriores fuera de los grandes paneles de vidrio de doble potencia para crear un entorno abierto. El trabajo bien ventilado. Códigos de zonificación locales restringió la altura de los edificios de manera que las dos primeras historias tenían que estar bajo tierra.
Esto no lo hizo, sin embargo, evitar que el arquitecto detrae la luz del día, diseñó una serie de pozos de luz de 40 pies de largo y 25 pies de ancho a ambos lados de cada edificio para llevar la luz del día en el nivel más bajo. Lou was very willful, you see. He didn't want anything in his buildings to look like he hadn't anticipated them. So when something was going to happen, instead of trying to suppress it, he made more of it. And that's a way of thinking about things, you know, not just architecture, about anything. Sure. Any adversity, any difficulty, instead of trying to cover it up, you pull it out and express it, and then you own it. And you, I mean, you might say it's a, probably a loose fit, but that had to do with his own physical imperfection. That his face, you mean? Yeah, that the scars on a building that are produced by the way it's made should be revealed. And he really believed that. That all had to do with revealing the process of what it was about. And he probably learned to think about himself that way. I've never said that before, and it may be bullshit, but it's an interesting thing to think of. You know, you can't be stupid all your life. You gotta be smart, too. We used to be this big expression, you know, at the college, when I went to college. But we couldn't solve a damn problem, you know. It was so difficult. Or you didn't study for the examination you took that morning, you know. We always said, I wish we were smart instead of good looking. That's what I was thinking. I wanted to show you some sketches I made when I was in Rome. Then, in 1951, he was invited to be architect in residence at the American Academy in Rome and to travel throughout the ancient world. What he saw changed his life. These are the sketches I made a long time ago. It's Egypt, you see. Timelessness, monumentality, that's what mattered. When Lou got back, he finally knew what he wanted to do. Build modern buildings that had the feel and presence of ancient ruins. Hay que decirlo, Louis Kahn no construyó muchos edificios durante su vida. Sin embargo, su obra cambió el curso de la arquitectura. El Instituto Salt, el Museo de Arte Kimball, la Biblioteca Exeter y la capital de Bangladesh son ejemplos de su respeto por los materiales y de su búsqueda por la simetría y el orden. Buscaba la perfección y que, en sus obras, la luz guarda una conexión con los sagrados. Express is the drive, and when you want to give something presence, you have to consult nature, and there is where design comes in. If you think of brick, for instance, you say to brick, what do you want, brick? And brick says to you, I like an arch. And if you say to brick, look, marshes are expensive, and I can use a concrete lintel over you, what do you think of that, brick? Brick says, I like an arch. And it's important, you see, that you honor the material which you use. You don't bandy it around as though you said, well, we have a lot of material around. We can do it one way, we can do it another. It's not true. You can only do it if you honor the brick and glorify the brick instead of just shortchanging it. I just want to make my last remark in reverence for the work that has been done.
by architects of the past. What was has always been. What is has always been. And what will be has always been. Such is the nature of beginning. En 1951 viajó por el mundo antiguo y lo que vio cambió el curso de su vida. Pintó y dibujó construcciones antiguas, atemporales y monumentales. Cuando regresó, finalmente sabía qué iba a hacer. Construir edificios modernos que tuvieran la presencia y la mística de aquellas ruinas. En Bangladesh, sobre un espejo de agua, los volúmenes del edificio parlamentario y el complejo capital de Bangladesh se duplican. Se construyó a mano. Cientos de trabajadores llevando cestos de concreto sobre sus cabezas, escalando andamios de bambú. Se tardó 23 años en terminar. Por dentro, su belleza es tan embriagante como por fuera. Son volúmenes magnos con recortes en los materiales, que recuerdan a las construcciones de la antigüedad. La fluidez y la alineación de los espacios es única. Una obra de arte no es algo vivo, pero te hace sentir vivo. Una obra de arte es lo que nos enseña que la naturaleza puede reunir a los hombres. Museo Kimball. Cam tuvo al final de su vida muy presente la importancia de la luz natural en sus obras arquitectónicas, siendo este el elemento principal del museo. Como él decía, un museo es la luz para ver las sombras. La Casa Fischer es una de las joyas arquitectónicas más importantes del siglo XX. El arquitecto Louis Kahn diseñó, sin ser consciente de ello, además de una obra maestra, una vivienda confortable, habitable 100% y que décadas después seguiría siendo objeto de estudio por futuros, jóvenes y no tan jóvenes arquitectos. Una referencia para todos ellos, un clásico de la arquitectura en madera. La calidad y la apariencia que se percibe reconoce la importancia de la piedra como un material natural, pesado, de gran relevancia, que tradicionalmente es utilizado como uno de los principales materiales empleados para la ejecución de los distintos elementos que componen las edificaciones. Tomándolo Louis Kahn de referencia en sus obras como material de las ruinas de la antigüedad, donde el bloque se muestra como un elemento que divide y estructura el espacio, que se hace pesado pero no imponente, frente a la ligereza del vidrio y la madera, siendo este último un material natural, cálido, saludable, agradable al tacto y estéticamente placentero, material que además resultaba más económico de utilizar en las construcciones de Pensilvania. Siempre empiezo con cuadrados. La Casa Fischer es la expresión más sencilla de la idea de Kahn. Dos cubos, uno para la sala de estar y otro para los dormitorios, que se tocan en ángulo como por azar, como dados tirados sobre una mesa. Pero en realidad no son cubos perfectos, y el de la sala de estar ni siquiera es cuadrado en planta, pero están lo suficientemente cercanos como para ser percibidos como tales. El hecho de que la sala de estar esté ubicado en un bloque separado es de otra preferencia muy característica de Kahn. No le gustaban los edificios en que una forma unificada se divide en el interior para crear espacios utilizables. Idealmente, Kahn quería que cada espacio o habitación tuviese su propia forma. La luz natural se convierte en la génesis de la arquitectura, siendo la propia materia creación de la luz, ya que sin ella no podríamos ver el espacio. La luz natural, junto con la materia y la estructura, forman una entidad que es la base de toda obra arquitectónica. La elección de la estructura es sinónimo de la elección de la luz que da forma a ese espacio. La luz artificial es solo un breve momento estático de la luz. Es la luz de la noche y nunca puede igualar a los matices creados por las horas del día y la maravilla de las estaciones. Seguramente Kahn sea uno de los arquitectos más brillantes de la historia a la hora de ejecutar esa transición entre interior y exterior,
que de manera generalista conocemos con el nombre de ventana. Su preocupación extrema por la luz natural le llevó a realizar verdaderas maravillas cuando se trataba de resolver estos filtros. Y más allá de intentar solucionar con un mero plano de vidrio, fueron varias las ocasiones en las que entendió la ventana como algo más, como un elemento que domesticaba la luz, proveniente del exterior, y la guiaba hacia adentro, convirtiéndola en parte de la arquitectura interior, un artefacto esculpido que comenzaba afuera, expuesto a la intemperie para continuar después conformando parte del sistema interior. Frustration and failure are really the things that make you. Maybe he was made by being short and ugly and Jewish and having a bad voice and not wanting to be good with people or whatever. Maybe he was made by that because it made him go internal. So you can't just say, oh, isn't it a shame he didn't build more buildings? Isn't it a shame he wasn't this or that person? We're made by those things. Casa Ashrick. Está ubicada en el barrio de Chestnut en Sunrise Lane, cerca de la calle Millman, al noreste de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.
Desde el primer momento se plantea una caja rectangular única, paralela a la calle y con un jardín en el fondo. En el proyecto final, la caja arquitectónica ha sufrido algunos cambios, pero se mantiene el concepto de la organización de los espacios servidos y sirvientes, con una tira de servicio central, concepto que Louis Kahn llevará a su plenitud en posteriores proyectos, entre ellos los laboratorios Richards. La forma general de esta vivienda de dos pisos es rectangular, dos figuras geométricas que se encastran entre ellas, albergando entre sí las tiras de servicio, escaleras y el módulo de cocina y baño. La casa presenta un diseño sencillo, un vestíbulo con una escalera central, una sala de estar con doble altura, una biblioteca empotrada en uno de los muros que articula con una particular ventana en forma de T y una chimenea. El salón está separado del resto de la casa por una profunda hendidura en el volumen, en la que está situada la entrada con la escalera que conduce al balcón del salón. También el comedor y el dormitorio están definidos mediante sus aberturas. Pese a la sencillez del proyecto en sí, la articulación de las ventanas y la entrada simétricamente dispuestas revelan conceptos de diseño utilizados anteriormente por Kahn en su arquitectura civil, institucional y pública, donde ventanajes mayores y menores de la fachada crean una impresión monumental en su composición global. Las superficies de las ventanas aparecen alineadas con las fachadas, a la vez que profundamente inseridas en el volumen del edificio. En el interior se asocian entre sí, adquiriendo la profundidad de un espacio más. La ventana quiere ser una habitación, dirá el arquitecto en una de sus conferencias, unos años más tarde. Cerramiento y muros implican entre sí en una nueva unidad, muy diferente al concepto de planta libre acuñado por otros arquitectos de la modernidad. Como es característico en Kahn, los materiales predominantes son el hormigón y el cristal. Este último con grandes marcos de madera y grandes paneles fijos. En los suelos también se utilizó la madera. La fachada exterior de hormigón está estucada para darle un aspecto de superficie monolítica y posee una gran elegancia en combinación con las estructuras de madera de la fenestración. Cada espacio fue pensado minuciosamente de manera que cada uno pueda cumplir con su función con el mayor confort posible. Ejemplo de esto es el dormitorio, el cual cuentan con ventanas muy grandes que dejan pasar la luz, logrando así que los rayos solares entren en el espacio, permitiendo que el usuario sienta el amanecer, al igual que las áreas sociales, permitiendo una buena iluminación en los espacios mediante enormes ventanales acristalados, haciendo que el usuario se sienta en contacto con la naturaleza circundante. Buena parte del debate crítico contemporáneo sobre la arquitectura se centra en el enfrentamiento entre dos visiones del espacio, dos categorías de generación de la forma arquitectónica, lo geométrico y lo topológico. Esta aparente contradicción de la que vamos a tratar entre el orden geométrico y el topológico en Kahn ilumina no solo algunos aspectos menos considerados de su obra, sino también aspectos más universales de la arquitectura. El origen del proyecto está más allá de una concreta resolución formal. Está en lo que Kahn llama forma, que podemos entenderlo como una disposición flexible, como una forma abierta, como el esquema de conectividades entre los espacios.
nos encontramos con unidades elementales de la forma, con pequeños bloques como si la forma estuviera físicamente construida, como un muro imaginario compuesto por sillares. Y en ese conjunto de células básicamente iguales, cada una quiere mantener una particular presencia, una cierta autonomía, como micromundos dentro de un mundo. Y en ese mundo, nada se sale del orden geométrico impuesto a la materia. Nada grita más alto que esa universal matriz abstracta que genera el proyecto. Todo se encuentra apagado, diluido en esa totalidad uniforme, en ese silencio. Esta podría ser también una interpretación arquitectónica de lo que Kant quiere decir con la palabra silencio. La búsqueda de una arquitectura que no grita, en la que nada se sale de un orden geométrico homogéneo. La geometría utilizada por Kant en la Torre de Filadelfia, lejos de dar como resultado formas simples y esquemáticas, presenta sorprendentes resonancias con la complejidad de formaciones biológicas. Son ideas que se encuentran en un contexto cultural que empieza a entrever que la realidad de las formas que se perciben en el universo de lo visual difiere de una excesiva simplificación. Y en esta nueva complejidad se reivindica la idea de estructura como visión interna de las formas. La geometría, como instrumento clásico del arquitecto para controlar y generar formalmente un proyecto, se basa en los patrones métricos de la forma, en operaciones que controlan la forma desde sus bordes, ritmos y modulaciones. En definitiva, desde la medida. Kant se llegó a interesar por las leyes casi imperceptibles que gobiernan el despliegue de lo barroco de la vida, de lo casual, lo aparentemente aleatorio y caótico. También por lo rigurosamente preciso del orden numérico que subyace bajo los procesos de crecimiento armónico. Siguiendo estas ideas, que la materia misma para Kant es geometría, pues es extensión en el espacio de partículas y moléculas según unas determinadas relaciones geométricas.